Hola y bienvenidos a todos, a todas. Estamos en una clase más aquí en el canal Todo Barbería y hoy vamos a estar viendo cómo se trabaja un corte con la máquina a un solo número. Y aparte quiero comentar varios detalles. En primer lugar, quiero que se centren en la velocidad de corte que estoy dando con la máquina. Y digo la velocidad porque me permite esta máquina, mejor dicho, el filo que tienen las cuchillas de esta máquina, trabajar a bastante y muy buena velocidad, como ya pueden observar, porque el filo de las cuchillas me contesta con la intención mía de ir a esa velocidad en este corte. Como ven, es una delicia. Y digo el filo porque ustedes pueden tener esta misma máquina, pero no tener el mismo filo que tiene en este momento estas cuchillas. Filo que perderán, pero no quiero hablar ahora del filo, sino más bien, ya que he tocado el tema, vamos a aparcar el tema del filo por un momento y vamos a hablar del tema de la máquina. La máquina es la Andy Master, esta máquina plateada, que ahora ha salido una nueva versión y es una máquina oscura que tiene la misma carcasa, que es totalmente metálica pero en oscuro. Esta máquina es la Andy Master y hay otra tanto negra como en plateada. Bueno, perdón, no sé si está en negro la Andy Fay, la Andy Master sí. Supongo que sí, habrán sacado las dos en color negro. Pero la otra, la hermana de esta máquina, es la Andy Fay. Se llama Fay porque tiene la cuchilla más plana, más amolada. Entonces permite hacer mejor los Fay, ya que la cuchilla es bastante plana. Esta es una cuchilla más normal, la de la Andy Master. Es una cuchilla como la cuchilla de las Gual, en el sentido de la longitud del grosor. La Andy Fay es más plana, como les digo. La Andy Master es una máquina que ahora mismo a mí me está funcionando muy bien a este punto del corte. También haré el corte solo con esta máquina, aunque luego las partes de pulido voy a cambiar a otra máquina, pero lo que es el quitar espesor, el quitar volumen, el quitar densidad, utilizo la máquina fuerte y en este caso he elegido la Andy Master. Así que ahí ven. Bueno, les voy a decir que este señor es cliente mío y él se corta el pelo igual, pero cada 3 meses. Entonces he empezado haciéndole con el número 3, pero ahora he bajado el número 2, que es el que me pidió él. Lo que pasa que como se corta el pelo a tanta diferencia de tiempo, cada 3 meses, entonces a lo mejor el número 2 estaba muy corto. Entonces yo siempre voy un poquito más largo en la petición que me hacen mis clientes, siempre tiro a más largo, nunca a más corto, porque si tiramos a más largo, y esto lo digo para que lo practiquemos, podemos volver atrás, podemos volver a cortar. Pero si tiramos a más corto, tenemos como costumbre tirar más corto de lo que nos piden, ya no podemos volver hacia atrás. Ahora vamos a hablar sobre el tema del filo, como les decía. La velocidad de corte que estoy teniendo, como ya ven, es muy fluida. Y esto me lo permite el filo. Bueno, un segundo, antes de continuar con el filo, le voy a decir que este corte, como ustedes me han visto en vídeos más actuales y tengo el pelo corto, entonces no lo van a entender, y es que este corte lo he hecho hace un año, más o menos. Entonces por eso tengo el pelo más largo y estoy en los estudios antiguos de Todo Barbería. Este estudio ya no sale en el canal. Pero ese es el motivo, que es un corte que hice ya hace un año aproximadamente. Entonces, vean cómo me permite trabajar el tema del filo. Y es porque en este momento la máquina está muy, muy bien afilada. Mejor dicho, las cuchillas de la máquina.
Entonces es muy importante que tengamos las máquinas aceitadas, que las tengamos afiladas, porque entonces podemos trabajar a más velocidad. ¿Qué pasaría si yo pretendo cortar a la misma velocidad pero sin el mismo filo? Cosa que puede pasar fácilmente por el motivo de que el filo de las máquinas se va perdiendo. Conforme el uso se va perdiendo. En este momento yo dispongo de la misma máquina que hace algún tiempo no uso, pero no tiene el mismo filo porque la he utilizado, entonces el filo se desgasta. Entonces el filo lo tenemos que ir actualizando, digamos, tenemos que afilar cuando notemos que el filo ya se pierde. Pero en este corte el filo estaba que hace poco había afilado la máquina, entonces está perfecto. Parece una máquina nueva. Perdón, lo vuelvo a decir. Es que cuando digo máquina, quiero decir cuchillas. Parecen unas cuchillas nuevas. Yo no compro cuchillas nuevas, yo las afilo. Mis cuchillas las afilo yo. Porque si tú te pones a comprar cuchillas nuevas cada vez que pierden el filo, entonces vas a tener mucho gasto en cuchillas. Por lo tanto, yo no compro la cuchilla, compro el aparato para afilar, que no es un aparato, que es una piedra. Pero en vez de comprar cuchillas, lo que hago es afilar yo. Entonces mantengo mis máquinas afiladas para tener una velocidad de corte. Ahora bien, cortar a cierta velocidad no solamente está en que las cuchillas estén afiladas, sino también en que el motor de la máquina se mueva a buena velocidad. Por ejemplo, hay máquinas que se mueven a 6.000, creo que es. Bueno, que ahora mismo no me sale la palabra técnica, pero les quiero decir que hay unas que se mueven a mucha velocidad por segundo. Alguna vez me he confundido en algún vídeo y he dicho por minuto, pero eso está contabilizado por segundo. La máquina tiene creo que 6.000 movimientos por segundo. La idea es, aunque no esté dando los datos que son exactos, porque eso es estudiarlo y claro, no lo sé todo, no sé todo, aunque sea algo de barbería, pero no sé todo. Entonces, les decía que el filo no depende solo de las cuchillas y del filo de las afiladas que la tengamos, sino que depende también del motor. Cuanto más velocidad tenga el motor, más deprisa tenemos que ir. Esta máquina que estoy ahora en mis manos es la Andes Orline, que esta máquina tiene mucha velocidad por segundo. Ya les digo que la palabra técnica no la sé. Pero ustedes después de este vídeo lo pueden comprobar y pueden tener una información más completa de la que yo he comenzado a decirles. Entonces esta máquina tiene mucha velocidad por segundo. ¿Qué problema hay con eso? Que la máquina se calienta más porque la fricción entre cuchillas es más seguida. ¿Vale? Una máquina que no va a tanta velocidad por segundo no se calienta tanto, aunque todas las máquinas se calientan, pero no se calienta tanto porque la cantidad de fricciones por minuto entre las dos cuchillas es menor. Entonces, los que tienen máquinas potentes tienen que saber que se les va a calentar antes que una máquina menos potente, por el sencillo motivo de que están rozándose más seguido que una máquina que es menos potente. Pero si tenemos, vuelvo al tema del filo, una máquina potente, si tenemos una máquina potente, pero las cuchillas desafiladas, para poco nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener las máquinas afiladas. Si tú no puedes afilar las máquinas, pues ves a un afilador profesional que te las afile. Y así estás dando un buen servicio, que también es económico el afilador. Ya que toque el tema, pues el afilador lo encontrarás en tu ciudad. Y si no, en una ciudad más grande que la tuya. Pero
por tu vecindario o en tu ciudad o cercana a la tuya, tiene que haber afiladores, porque peluquerías hay en todo el mundo. Entonces, afiladores también hay en todo el mundo. Lo digo esto porque muchos me comentan, ¿y dónde encuentro un afilador? En los mensajes. Claro, yo no estoy viviendo en tu ciudad, tú estás viviendo en, y tienes que conocer tu entorno. Yo sé dónde está mi afilador, sé dónde puedo afilar mis cuchillas, pero no sé la de los demás. Volviendo al corte, porque este es un vídeo así un poquito para que, no un directo, pero la idea es darles información que les van a hacer, que les va a servir a todos. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo es puliendo el corte, ya les digo, él me ha pedido un número 2. ¿Qué sucede si yo le hago un número 2? Bueno, que él, cuando un día no pueda venir a mi servicio, o cuando un día yo coja vacaciones, él pensará, bueno, en verdad solo es un número 2. Me puedo comprar una máquina y hacérmelo yo mismo. No hay ningún problema para él si se piensa que yo solo hago eso, pero como yo lo que hago es pulir el corte, darle muchos detalles como lo que estoy haciendo ahora, que es puliendo que no queden los pelos unos más largos que otros, puliéndole el contorno en las orejas, porque si yo dejo el número 2 como él me lo ha pedido, a la semana el corte o las orejas van a estar con pelo encima. Perdón, ¿por qué motivo? Porque el 2 tiene 6 milímetros. Entonces, eso hay partes del corte en los que es un problema. Y una de las partes que es un problema es la oreja, porque enseguida le monta por ahí. Entonces, yo por eso pulo con el 1 y hago un pequeño degradado en el contorno para que no le monte enseguida en la oreja, para que el corte le haga forma, le dure más. Y muchas cosas que él no podrá hacer en su casa. Ahora yo le estoy pasando un 1,5 por las cejas. No hago esto en todas las cejas. Lo hago en las cejas que son pobladas, en las cejas que son tupidas y queda muy bien. El 1,5 o el 1 y 3/8, que es la cuchilla a 3/4. No subir la cuchilla completa, sino la cuchilla a la mitad y un poquito más. Eso lo digo porque a usted le va a llamar la atención de que he hecho esto ahora y es por ese motivo, porque en cejas tupidas queda muy bien porque to quedan todos los pelos a la misma medida y se ve la ceja muy muy definida y muy bonita. Vuelvo a lo que les estaba diciendo. No me conformo con pasarle el número 2 simplemente. Le hago los pulidos en el contorno para que el corte se vea de más calidad. Entonces, si a usted les ha pasado que solo pasaron el número 2 y ya está, ya hacían lo que el cliente les pedía, están haciendo mal. Sí, tienen que hacer lo que el cliente les pida, pero ustedes acuérdense de su lugar, ustedes son profesionales, entonces van a hacerle un poco más de lo que él pide. Entonces van a darle un acabado, disculpen, más profesional. Entonces, si este señor se compra una máquina el día de mañana y se piensa que porque se ha comprado la máquina que tiene el número 2, que él se pasaba cuando venía a mi servicio, se piensa él que ya le va a quedar igual, se va a equivocar cuando vea al cabo de la semana que su cabeza está teniendo forma redonda, cosa que no pasa con mi corte, porque como ya les dije, en los costados, en las orejas, está más apurado porque hay un pequeño degradado que es lo que hace a este número darle una elegancia, un estilo. Entonces él va a comparar mi corte con el suyo y pensará, pues me lo hace mejor él, por lo tanto saldré ganando yo. Aparte, él no se podrá pasar la navaja como se la estoy pasando yo. En fin, si él pone en balanza si vale la pena venir a mi servicio o hacérselo por su cuenta, él va a sopesar y va a decir, en verdad prefiero un servicio más profesional, pero ya que me compré la máquina,
o no la uso o cuando se me estropee vuelvo a mi barbero. En fin, tenemos que procurar que la gente se plantee cuando se cortan el pelo así, si vale la pena seguir viniendo de nosotros o quedarse en casa y que se lo haga su mujer o un familiar. Entonces, cuando ellos se planteen, a comparación de lo que ellos pueden hacer con lo que nosotros podemos hacer, ahí es donde estamos haciendo bien las cosas. Pero si yo acepto lo que él dice, solo pásame un 2. Ok, yo no le digo que no, yo hago lo que él me dice, pero añado mi toque profesional. Y es lo que les quería hacer pensar, que ustedes no sean conformistas, sino que sean perfeccionistas, que no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Ahora bien, a él le gusta hacérselo todo a la vez, hacerse el corte, las cejas y la barba. Entonces la barba a él no le gusta. Él le gusta cuando crece su barba y su pelo, cortarse todo. Entonces yo vuelvo al tema del filo. Como mi máquina está en este momento perfecta de filo, entonces aprovecho y le paso la máquina fuerte. Porque luego le pasaré una máquina que es un trimmer, el trimmer negro, se lo pasaré. Pero para no forzar mi trimmer, meto, perdón, una máquina que tiene más potencia que mi trimmer, con el fin de no dañar el trimmer. Y como esta máquina tiene más fuerza, más potencia, está más preparada para esta exigencia en la barba, entonces primero paso esta máquina y luego paso una máquina que tiene un motor más débil, que es el trimmer. Entonces es una manera de, sí, tardamos más, pero estamos a la larga cuidando nuestro material, que es lo que al final es lo que nos permite tener un buen servicio. Así que mucha información, creo, aunque algunos estarán encantados de escuchar todo esto. El vídeo acaba ya mismo, porque se me acabó la batería. Pero el servicio ya está hecho, así que espero que sea muy instructivo este vídeo. Es un vídeo muy diferente a lo que suelo hacer. Espero sus comentarios ahí y ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes y nos seguimos viendo aquí en el canal, en Todo Barbería. Gracias a todos. Hasta luego.